We all love the Lowcountry lifestyle, which is why we should do our best to protect it. To get insurance that helps you protect your home from whatever the Low Country throws at you, contact CT Lownds and Company today. Their local agents can review your coverage to help make sure you're properly protected. CT Lownds and Company has been helping protect and insuring the Low Country since 1850. Visit ctlownds.com to learn more and request a quote. That's ctlownds.com. -E Podcast Los Tres Amigos. Hola, amigas y amigos oyentes de Los Tres Amigos. Aquí Héctor, otra vez. Sí, señor. Y hoy traigo la, la crítica en caliente de Project Wolf Hunting, esta peli coreana que fue todo un fenómeno en el Festival de Sitios y en los festivales de género, eh, por, porque es, sobre todo ha destacado por su violencia y gore. No, Estamos hablando de una peli que he visto por las redes y alguna reseña que la han, la han comparado un poco o, o han dicho que es como una mezcla entre jungla de cristal a, o alerta máxima en este caso y, y de raid ¿no? porque sucede en un, en un barco y, y, pero en este caso con el añadido que es una especie de monster movie ¿qué me ha parecido? pues uh, me ha gustado me ha, bueno, me ha gustado sin más, ¿eh? ¿no? para mí no, no es la, la super película que muchos pintan y sí, es tiene violencia y, y, y tiene gore y ahí es donde tengo el problema eh, yo, a mí el gore, yo con el gore en sí no tengo ningún problema, al contrario eh, es en su uso eh, en su uso, en este caso, sin sentido con el que tengo problema, ¿no? o sea eh, sí, la peli es violenta porque debe serlo, ¿no? Por, por las circunstancias que, que cuenta la peli, ¿no? Que, de hecho, es, es bueno... Básicamente nos cuenta como eh, un barco eh, que lleva a, a presos eh, coreanos desde Filipinas a Corea. Pues se lía, ¿no? Obviamente, que ya os podéis imaginar lo que pasa. Eh, pero con el giro que hay algo más en ese barco. Y... Pues eso, la peli es violenta porque necesita serlo, pero hay momentos de gore que yo los veo absurdos, o sea, totalmente absurdos, o sea, es que hay momentos que literalmente, casi por una bufetada, son un chorro de sangre. Entonces eso ya me quitaba un poco de, de, del film. Aún así, es una peli que... Que, bueno, que no aburre, ¿no? Estamos hablando de una peli de acción coreana que suelen ser bastante solventes. Pero el problema vuelve a venir, uh, como pasa muchas pelis coreanas, en, sobre todo en el tercer acto. No porque se alargue, eh, que es lo que suele pasar, sino porque esta peli se convierte ya en un culebrón, ¿no? De, de todo. Es una especie. Me recuerda un poco Star Wars, ¿no? De, estamos hablando de una de una galaxia y todo queda en familia casi, pues aquí casi igual, ¿no? Y, y, y pues me tiro un poco para atrás, ¿no? Y aparecen personajes eh, que, bueno, que, que tienen que ver con otros, que, bueno. Culebrón total, ¿eh? En serio. Eh, aún así, pues eso es lo que decía. Bueno, para pasar el rato. La nota, a ver, pues un cinquillo, ¿eh? La pruebo justo. Por eso, ¿eh? Y ya te digo, el, el gore, eh, hay momentos que me, me sacaba, me sacaba totalmente. En fin, Project Wolf Hunting, la tenéis en los cines. Vale, un abrazo, amigos. Los tres amigos. Un podcast de cine con toques de humor. O era de humor con toques de cine. ¿Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan. But you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First choice is the right choice. Renew and choose us. Visit SelectHealthOfSC.com slash renew to learn more.